pero muy buenas tardes, tarde fea, ¿eh? Tarde mira, nublada en Buenos Aires, y esperemos que mejore el clima, aunque dice que va a seguir lloviendo estos días, pero bueno, muchas gracias por los saluditos que me han enviado. Desaparecí un poquito, llegó COVID a casa, me tocó, me desvirgaron, lamentablemente venía invicto, así que me estoy recuperando. Hoy ya puedo hacer programas bien, así que todo no. No fue grave para nada, pero bueno, tuve 2 días feos nada más. Así que gracias a los que me saludaron, las redes, a los amigos, al WhatsApp, lo tengo que agradecer. Y por supuesto a todas las empresas que nos acompañan, porque bueno, somos pymes y las pymes que nos acompañan son los dueños que nos van diciendo, che, Juan, ¿qué te pasó? Y bueno, gracias a Vanessa Durán, gracias a los amigos de Snoop Consulting, al Instituto Pyme de Banco Ciudad, la mano de Mauro Villa, que es un genio. Y bueno, estuvimos charlando bastante el otro día. Hicimos una videoconferencia de COVID, yo podía con eso. A los amigos de Pirelli, Valenti, con esas picadas increíbles, y Disconnect, no nos olvidemos, por supuesto, estamos haciendo la transmisión con este aparatito. Simplemente tengo, aunque mi familia está con internet y Netflix y todo lo que miran, acá, yo con este simple aparatito, tengo mi propia conexión para el programa, el vivo se ve bárbaro, y la puedo llevar a todos lados, así que tengo internet portátil para todos lados, internet pocket y portátil, así que muy, pero muy feliz. Bueno, gracias a los Marbazos también, que estuve hablando de Tincho, que me contó un montón de veces. Bueno, gracias a todos, la verdad que son unos genios, disculpen al que me olvido, obviamente a mi familia y a Emi, mi socio, y a todo el equipo, pero bueno, vamos a darle dinamismo a esto y vamos con la plaquita de Spotify, ¿no? Vamos con ideas generadoras y a ver si se van sumando y siguen sumando y pidiendo temas. Esta semana no leí si me habían pedido temas o no, pero le pasé a una persona de mi equipo, así que después me va a decir qué temas estuvieron pidiendo como para poder desarrollar el nuevo podcast. Y generalmente de los vivos también, ahora que vamos a tener mujeres generadoras este jueves, sacamos temas también y el audio que grabamos para poner con la cofundadora y directora de Universal, Jimena Díaz Alarcón. Así que vamos a tener nuestro episodio de Mujeres Generadoras en LinkedIn Live, como todos los jueves, ya en la tercera temporada, jueves 16 horas, y el otro es mano a mano como en casa. Pero bueno, ustedes ya saben, uno Mujeres Generadoras y el otro mano a mano como en casa. Así que vamos con todo, por favor. Y bueno, y ahora sí, te pido la platita para presentar a nuestro invitado, a un número uno que nos va a acompañar. De la mano de los mejores, experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país. Hoy lo vamos a hacer hablar, lo vamos a exprimir a Freddy. Yo tenía mal la garganta todavía, así que hable mucho. Freddy Vivas, CEO de Rocky Data. ¿Cómo te va, Freddy? ¿Qué haces, querido? Gracias por la invitación. No hay problema, te cubro hoy un poquito ahí. No, muchas gracias, Freddy. Un placer, un placer Ahí. estar acá. Sí, acá también. Cuando te asustás, viste, decís, que me agarró, qué me pasó, sentís el cuerpo raro, así, qué Sí, feo sí, esto. sí. No, no, no es grato. Y la verdad que, No, bueno, para nada. la venimos yo, no bien, ya, bueno, mañana, no, pasado mañana me da de alta, así que voy, igual hoy ya me Bueno, siento re bien. buenísimo. Muy bueno Buenísimo. esto. Pero bueno, Rocking Data, o sea, es una startup argentina y trabajan, digamos, potenciando organizaciones, inteligencia artificial, big data, ciencia de datos, lo que es machine learning, pero bueno, ahora. Sí. Contanos vos, eso es lo que uno ha leído y lo que puedo saber, pero bueno, hacernos la introducción vos de lo que es Rocking Data y cómo nacieron, ¿no? ¿Cómo se les ocurrió eso? Está bueno. Sí, tal cual. Bueno, mirá, esto arrancamos individualmente hace muchos, muchos años que estamos en el mundo de data, más de 10 años, y trabajando en diferentes empresas. Y tuvimos la suerte, porque la verdad que es un poco también azar a veces, de cruzarnos en una misma empresa hace varios años, casi 10 diría, más o menos, con lo que son hoy mis dos socios, Diego y Martín. Nos cruzamos trabajando en un área de data, en una multinacional. Nos hicimos amigos, empezamos a salir a tocar música, porque somos músicos los tres, y se dio una amistad, se dio como, además de que veíamos que teníamos perfiles complementarios en el trabajo y que teníamos intereses en común, ¿no? Porque ya nos gustaba y trabajábamos con el mundo de data, también se dio esa cosa de amistad, que eso es como muy azaroso, ¿no? Puede darse o no. Y yo en ese momento tuve la oportunidad de ir a estudiar afuera, estuve estudiando casi 4 meses en Singularity University, que es una universidad que está en California, en el campus de la NASA en ese momento. Y ya veníamos con ganas, antes de mi viaje, ya veníamos con ganas de hacer algo, habíamos estado explorando posibilidades, no sabíamos si crear una app, si crear un producto específico de data,
Y también la posibilidad de esto de hacer consultoría, porque veíamos una necesidad creciente en muchas empresas. Yo particularmente en ese momento contrataba a empresas que hacían el trabajo que hoy hace Rolling Data y fui aprendiendo bastante de eso, ¿no? No solamente de la parte técnica, sino de cómo se vende este servicio, qué lo puede necesitar, ¿no? Como la visión más emprendedora la tuvimos trabajando quizás del otro lado del mostrador. Y cuando volví de Singularity University fue como, bueno, un shock de cosas que aprendí y que estudié de las tecnologías más disruptivas del mundo, como son la inteligencia artificial, la nanotecnología, la robótica. Vimos durante varios meses todo eso, cómo se aplica en los negocios y en organizaciones de todo el mundo, porque también teníamos la posibilidad de que venía gente de todo el mundo a mostrarnos casos. Y también charlar, porque tenía compañeros que eran de 50 países distintos, digamos, 90 personas de 50 países distintos, imagínate toda esa diversidad, lo que te aporta. Y bueno, apenas volví, dijimos, no, vamos a arrancar directamente con esto. Y fue así, tuvimos un primer potencial cliente, empezamos a crear la cosa, digamos, y bueno. La mezcla de rock y datos fue como lo más obvio, porque nos gustaban las dos cosas, y de ahí viene el rock y data, ¿no? Qué grande, qué grande. Sabes que lo de Singularity está buenísimo porque también van creando Sí. ediciones en diferentes países. Acá creo que en el IAE se montan y la hacen en el campus del IAE, algo así, que Se hacen hacen algunas. ediciones en diferentes países, ¿no? Han Sí, venido acá a la sí. Argentina hace un par de años. Sí, sí, se hicieron cosas así. Lo que yo concursé es un concurso que elige una persona en cada país para ir a estudiar allá, que es el programa más largo, que se llama GSP de ellos. Y después acá en Argentina nosotros, por ejemplo, yo estoy en el grupo que es el chapter de Buenos Aires, en el que hacemos ahora, bueno, con todo esto de la pandemia, está bastante más frenado, pero hemos hecho muchos eventos y actividades para que más gente conozca, ¿no? Porque la verdad que el propósito de Singularity está buenísimo, es conectar la tecnología con los problemas de la sociedad, crear organizaciones escalables, te da como un mindset, una forma de pensar que está buenísimo y nosotros tratamos de todo eso que vimos allá y que yo vimos porque lo compartí con mis socios y ellos están al el mismo nivel de conocimiento de eso y tratamos de implementarlo no solo para Rocking Data, sino para nuestros clientes también, ¿no? Para que aprovechen ese poder de la tecnología para resolver determinadas cosas. Claro, no, yo decía que hay como curso, o sea, Singularity tiene, Sí. bueno, afuera 4 meses, pero acá capaz que es 2 meses, pero digo, Sí, en hay algunas IAE, algo cosas, así, sí. que van y traen la edición Singularity, la trajeron para Sudamérica, o la Sí, TAM, no sé si cosas con gobierno de son. ciudad también, sí, hay cosas que se Claro, fueron y haciendo. Ahora bueno, hace pero es bastante, muy, no se hace nada. claro, pero es muy bueno, digo, que abre cabezas, ¿no? Sí. Es un abre cocos, está Sin buenísimo. duda, sin duda. Qué bueno, me hubiese gustado hacerlo todavía. La otra vez cuando me perdí la última edición, no sabía que venía la pandemia, me habían Ah. invitado y todo, decía, che, bueno, la próxima que me anoto, podría por se me solapó agenda en otra cosa, pandemia, chao, nunca más, no lo hicieron más. Sí, Creo que bueno, la hicieron pero. acá en el 2018, 2019, yo justo me iba de viaje, pero fue la última, bueno, en el 2018 o 2019 en el IAE. Yo Claro, fue vivo en antes de la Pilar, pandemia. Sí. y era justo el IAE en Pilar, o sea, me quedaba re bien, pero no, justo me iba de viaje. Pero es algo Sí, no, pero muy, está muy buenísimo. interesante. Bueno, ¿y cómo al tener toda esta apertura que tuviste y bueno, con tus amigos rock y data, que vivían de los datos y el hobby, bueno, les encanta el rock, la música, Sí, ni dijeron hablar. esto? ¿Y cómo nace la oferta y la propuesta de valor, ¿no? O sea, de la demanda de un primer cliente potencial, pues está buena la historia del emprendedor, camino del emprendedor, ¿viste? Che, Sí, bueno, sí. apareció alguien, nos pidió esto y vamos por ahí, después vamos viendo. Tal cual. O armaron una oferta de valor, ustedes ya tenían un producto barra servicio para el mínimo viable, digamos, para ofrecer, y ahí lo lanzaron, o fue ante la Sí. demanda de uno, empezaron. Que nazca el Vos niño. sabés que nosotros somos bastante obsesivos de ver, de planificar a futuro y después de mirar qué planificamos y qué pasó, ¿viste? ¿Y qué hicimos? ¿No? Y aprender de eso, ver si hay que pivotear. Nunca tuvimos un pivot grande. La visión creo que es la misma que hace 4 años cuando arrancamos. No cambió nada. La estrategia diría que casi tampoco.
Lo que sí a veces cambian son como las acciones dentro que le pegan a la estrategia, digamos, ¿no? Y eso es lo que estamos todo el tiempo revisando. Por ejemplo, cuando arrancamos siempre supimos que íbamos a crear productos, plataformas. Y en el momento, al principio que arrancamos, no sabíamos qué plataformas iban a ser. Sabíamos que iba a haber consultor íbamos a hacer servicio de consultoría, sabíamos que íbamos a entrenar empresas en el mundo de data, no sabíamos con qué contenido. Sabíamos que íbamos a querer vender afuera de Argentina, no sabíamos bien de qué manera ni qué países. O sea, teníamos más dudas que certezas, pero, por ejemplo, nos pasa que el otro día estábamos revisando una presentación, la primera o segunda presentación de hace 4 años, y muchas de las cosas que nos propusimos las pudimos ir haciendo. Quizás al principio teníamos como una visión demasiado amplia y después fuimos como achicándola, fuimos como encontrando cuáles eran las cosas que realmente necesitaba cada organización en el momento ese también, porque también tengo que decirte que hay como una evolución tremenda de adopción de estas tecnologías. O sea, muchas empresas en los últimos 2 o 3 años empezaron a adoptar estas tecnologías sin que nosotros hiciéramos nada. O sea, imagínate que Rocky Data no existe. Hay un montón de empresas que están mirando que esta tecnología les puede servir para vender más, para fidelizar un cliente, para optimizar un proceso. Empiezan a entenderlo y salen a buscar soluciones, ¿no? A buscar talentos, a buscar otras consultoras. Y nosotros entonces terminamos beneficiándonos de esa adopción. Fíjate que en los últimos 2 o 3 años, si mirás, por ejemplo, Netflix, encontrás que hay documentales de inteligencia artificial. Pasó lo de Cambridge Analytica, que puso en la mesa la conversación de la privacidad de los datos. Sí. Hay solo mirando Netflix y los documentales que hay, ya te das cuenta que en los últimos 3 años pasó todo eso. Entonces, la adopción fue evolucionando, quizás no a una velocidad con la que se imaginaba todo el mundo, pero sí pasó, sí está pasando, digamos. Y quizás la oferta al principio nuestra era como demasiado ambiciosa, y después nos fuimos dando cuenta que, por ejemplo, muchas empresas no tenían idea de los beneficios de la inteligencia artificial hace 4 o 5 años, ¿no? Tuvimos que empezar a trabajar bastante en la divulgación, tuvimos que empezar ahí está, bueno, aparece una foto de mi libro, Cómo piensan las Sí. máquinas, que está relacionado a eso, ¿no? A cómo hacemos que toda la empresa, desde no solamente el equipo técnico, los directivos de la organización, los C-level, entienden los beneficios de esto, entienden los desafíos que implica implementar inteligencia artificial en una empresa. No es solo desarrollar un algoritmo, por ejemplo, imagínate un algoritmo de recomendación de producto. Porque tal cliente compró todo esto, le tenés que recomendar esta oferta. Eso es un algoritmo que usa la historia y hace una predicción de cuál es la oferta más probable que quiera tu cliente. Eso es un algoritmo que se puede hacer en 3 o 4 meses. Ahora, que todo el equipo de marketing accione el resultado de eso, que le llegue la campaña de mail, que los datos del CRM estén actualizados, hay un montón de cuestiones que trascienden lo técnico y pasan hasta más a la forma de ejecutar de una empresa, Sí, ¿no? Más a lo cultural, a un a un modelo modelo de de gestión, gestión, a un modelo de a lo gestión basado en cultural. procesos, claro, y que tenga Exacto. procesos también de la mano y que, o sea, la parte técnica, el backend de todo eso está buenísimo. Ahora, si no lo tenés como proceso, lo tenés como cultura organizacional y Sí. justamente la palabra organización, que toda la organización esté en ese proyecto, creo que es la Claro. forma de fracasar si no nos embarcamos todos en eso, ¿no? Sí, y bueno, al principio la verdad que nosotros no teníamos tan claro todo eso. Para nosotros era, desarrollamos un algoritmo. Nosotros queríamos solo desarrollar un algoritmo y que la empresa venga y te diga, che, ayúdame a generar un algoritmo para segmentar todos mis clientes. ¿Cómo los agrupo? ¿Por comportamiento? ¿Quiénes, por ejemplo, los que compran en determinado producto, tal día de la semana, tal forma de tarjeta de crédito o canjea los puntos? O sea, ahí tenés un grupo específico. Otro grupo puede ser así. Ese es otro servicio que hacemos. Optimización de precios o, por ejemplo, detección automática de fraude. Nosotros pensábamos que íbamos a hacer solo esos algoritmos y que bueno, iban a comprarnos esos algoritmos y ya está, era todo lo que pensábamos hacer. Y después nos dimos cuenta de que no, de que hay como, para mí, hoy lo veo como 3 grandes ejes, ¿no? De adopción de inteligencia artificial. Hoy a nosotros lo que nos interesa es la adopción, que la empresa use los algoritmos, ¿no? Use los datos inteligentemente. Entonces creo que hay como 3 ejes. Un eje que es el de las personas, ¿no? Entrenamiento de las personas, lo cultural, lo organizacional, ¿no? Change management, entra todo ahí. Después otro eje es la parte más técnica. Tenés los datos tienen calidad, ¿dónde están? ¿En la nube? ¿En cuál nube? ¿En cuál me conviene ponerlos?
Automatizamos todo eso para que no sea un caos acceder a a la información. Bueno, toda la parte técnica está ahí. Y la otra, el último eje, son los casos de éxito. Es lo que decíamos antes, ¿no? Un modelo de recomendación de producto, un modelo de detección automática de fraude, un modelo de Next Best Offer, ¿no? Entonces, hoy lo veo como tres grandes ejes. Nosotros como Rocking Data estamos metidos en esos tres. Hacemos mucha capacitación, por ejemplo, a corporativa, ¿no? Capacitación en lo que llamamos escuela de datos, que es como lo cultural de los datos. Lo más técnico, ¿no? Alcanzamos todos esos niveles porque creemos que la mejor manera para que empresas puedan empezar este camino es también que entiendan, ¿no? Para qué les sirven y no dejarlo solamente como una cosa técnica. Claro. Sabes que hace 6 años, 7 más o menos, casi adquiero una licencia de un hardware y que venía asociado a un software que era para hacer encuestas e investigación de mercado, y en lugar de hacer los paneles tradicionales, era todo con la cámara de la computadora y con un hardware que ellos te vendían y que tenías que meter con la compu también. Y con un software y con la camarita del celular. Entonces tenía reconocimiento facial de emociones. Entonces, por ejemplo, si te mostraban un video, era para análisis de video, de páginas web, o sea, cómo navegabas la web, te hacía el Claro, sí. reconocimiento predictivo con máquinas de calor, con mapas de calor. Más Si para querías hacer una encuesta de algo y la persona mentía, vos ponías, ¿te gusta tal video? Y ponía así, bueno, y después te ponía, bueno, en tal momento puso cara de asco, en tal momento era agradado, o sea, la sí. conclusión era que no le gustó para nada, pero la persona te podía mentir. Sí, que yo me encantó el video, me encantó el comercial. ¿Cuántas veces ponía el recorrido del ojo? O sea, ¿cuántas veces ponía Sí. en la marca, en el logo, en la foto, en el producto, lo que sea, El eye tracking, sí. el eye tracking? Bueno, entonces, y eso era hace 6, 7 años, pero al final, ¿viste cómo pasa en Argentina? Se empieza a disparar el dólar y nos asustó y no lo hicimos porque Claro. era justo también, bueno, y ahí se empezó a disparar más el dólar. Y dije, bueno, porque la licencia era en dólares, no era muy barata y no teníamos, nosotros trabajamos con pymes y no teníamos mercado, no es que ya trabajamos con Claro. empresas grandes que podíamos entrar, pero todavía no lo escuché acá y es algo que está asociado tranquilamente a todo lo que vos decís. Sí, son productos, ¿no? Son productos con fines muy específicos. En ese caso, para, por ejemplo, mejorar la interfaz de las webs. La verdad es que hoy en día, o sea, las empresas tienen como un gran, primero, yo diría unos 5 años en general, haciendo un análisis así muy rápido del mercado argentino, de empezar a mirar sus propios datos, ¿no? Si vos te pones a hablar con empresas, no te digo pymes, empresas medianas grandes en general, muchas veces no conocen en profundidad sus propios datos. Los datos, por ejemplo, de las transacciones de sus clientes, los datos de las ventas. Hay como un déficit bastante grande ahí de entender a un nivel profundo la data que se tiene para poder hacer un análisis avanzado, ¿no? El análisis avanzado básicamente es cómo uso los datos para hacer un nuevo conocimiento. Y cuando hablamos de un nuevo conocimiento, estamos hablando de las predicciones, de los modelos predictivos. Por ejemplo, eso que te decía, ¿cómo hacemos para predecir cuántos productos vamos a vender en los próximos 15 días? Y yo te hablo de productos, pero se pueden hacer predicciones de todo tipo. Por ejemplo, el año pasado, no, a fines de 2020 hicimos un modelo predictivo para ayudar a un sanatorio, el segundo sanatorio con más casos de COVID de Argentina, a predecir cuántos casos de COVID le iban a ingresar en los próximos 15 días. Entonces, imagínate que sos un sanatorio y podés ver un tablero, un tablero con una curva donde ves cuántos casos va a haber. Y ese tablero te puede servir para, si vos tenés con cierta precisión esa predicción, vas a poder organizar, por ejemplo, las guardias, vas a poder saber si tenés que contratar más médicos o podés dar vacaciones. O tenés que tener más insumos. O sea, ese O no vas a dar caso. abasto, no vas a dar abasto, ¿de dónde me apoyo si no doy abasto? Claro, exacto. Entonces, Muy bueno. fíjate que ese caso de un modelo predictivo muestra muy fácilmente el poder que tiene la ciencia de datos. Porque acá lo que se está hablando es de reducir el riesgo de la toma de decisión, ¿no? Te permite gestionar mejor un proceso o una organización y bajar el riesgo, porque estamos hablando de eso. Y
Muchas veces cuando se habla de predicciones, mucha gente se enfoca en la precisión, ¿no? Che, ¿qué tan precisa esa predicción, ¿no? Por ejemplo, en ese caso del sanatorio fue súper, en un momento fue muy precisa, tuvo casi 98% de precisión, pero al margen de que se la tuviera o no, la pregunta que también se tiene que hacer es, hoy no estás usando eso, ¿cómo estás haciendo para anticiparte al futuro? Y generalmente, vos lo sabes muy bien, son cosas más de estómago, de instinto, no, me imagino que va a pasar esto, ¿no? Lo que estamos nosotros hablando y tratando de hacer es que más empresas tomen decisiones basadas en datos. Tomen decisiones basadas en datos, te convierten en una organización data-driven, que baja el riesgo en las decisiones que toma porque tiene información disponible de una manera clara y simple para tomar una decisión. Ni siquiera estoy hablando de, hay empresas que te dicen, sí, yo tengo los datos, pero ¿cómo lo tenés? Y en 55 Excel, dando Claro, vuelta por claro. ahí, eso es lo Está mismo que bien. no tenerla. Es datos, no es información. O sea, no les sirve para Claro, nada. O sea, no, tienen datos claro. sueltos, número, estadísticas, lo que sea, Eso planillitas y. no sirve para nada, básicamente. Lo que sirve es tener esa información disponible de una manera fácil de entender para el tomador de decisión. Sos un gerente de marketing, necesitas tener un tablero que veas esa información y podés tener información de lo que pasó antes, que es una modalidad descriptiva, es como lo que se conoce como analytics. Eso hay muchas empresas que están ahí. Eso es lo que normalmente se menciona como business intelligence. Pero de lo que estamos hablando nosotros es como un estadio superior en la forma que agrega valor la data, que es mirar hacia adelante, ¿no? Hacer predicciones. Y ahí entra el machine learning. Machine learning justamente es eso, es una técnica para hacer predicciones usando los datos históricos. ¿Cuánto vendí este producto? ¿Qué evolución tiene? ¿Qué pasó con mis competidores? Toda la data que tenga me va a servir para enriquecer ese modelo. Y lo bueno es que cuanto más predicciones haga, yo puedo hacer que ese algoritmo empiece a aprender de si predijo un número y qué pasó en la realidad, qué tan preciso es. Va a mejorar la precisión en función a la cantidad de casos que va a tener. Claro. Y esa es la riqueza, ¿no? Y cuando más data tenga, más rico va a ser, más va a Exacto. aprender, más preciso va a ser y después las predicciones van a ser más acertadas en el tiempo y Así es. poder eludir una estacionalidad o entender por qué hay una estacionalidad en venta en determinados productos o servicios y cómo puedo sobrellevar ese momento de estancamiento de ventas, por ejemplo. Y está buenísimo porque no, Totalmente. es un ejemplo como miles que debe haber. Sí, Pero. es así, ¿eh? Es así. Y de hecho te sumo sobre ese punto, ejemplo que diste, cuando pasó la pandemia, muchas, no sé, en entrevistas o gente me preguntaba, pero bueno, ok, ahora con la pandemia se rompieron todos los algoritmos. Y lo que pasó, claro, porque imagínate, haces una predicción de venías vendiendo, no sé, para una farmacia, ventas de alcohol en gel, ¿no? Y venían así, ¿no? Y de repente hizo así. Claro. O al revés, con la venta de entradas de cine, por ejemplo. Entonces, las predicciones sí fallaron, por supuesto. Ahora, un poco No, pero ese volviendo, nuevo estadio de ¿cómo? mercado, se reeduca el mercado, se readapta, porque tuvimos ya van 2 años y pico de pandemia en líneas Claro. generales. Y Venta online entonces, contra venta física, bueno, todo ese tipo de cosas. sí, y los algoritmos, acá, en esto, viste, soy bastante tajante porque mucha gente duda de esto y yo te digo, para mí ya no hay dudas, o sea, las grandes empresas del mundo que tienen éxito en sus industrias usan estas técnicas. Creo que ya no hay un momento para decir, che, esto va o no va. La pregunta es, ¿cuándo lo hago? No hay Claro. manera de no hacerlo ya. Cualquier empresa que quiere ser competitiva tiene que tener esto. Y en el ejemplo que estás diciendo vos, lo que se puede hacer, por ejemplo, es reentrenar, ¿no? Porque los algoritmos se entrenan con datos históricos. Entonces, por ejemplo, si el entrenamiento lo hacías con un momento donde, no sé, no había cuarentena y después sí hay cuarentena, tenés que usar datos lo más parecidos a los que vos querés predecir. Entonces Claro. ahí los algoritmos se adaptan. Y eso te da una flexibilidad que el mercado te pide hoy. El mercado y digamos las empresas son cada vez más competitivas, hay cada vez más cambios y esta es la mejor herramienta para adaptarse rápido a esos cambios. Bueno, vamos a una pequeña tanda. Si seguimos, te voy a dejar una pregunta. Puede ser, y no me la contestes, puede ser que dentro de un tiempo las empresas que adopten mejor van a saber qué tiene que consumir el consumidor antes que el consumidor lo detecte o lo Me la quedo pensando. identifique. Dale. Vamos a una tanda y volvemos con Freddy Eugenio.
Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios. Hace 100 años empezamos un proyecto que impulsaría un país entero. Una compañía de bandera para acompañar por siempre a nuestra bandera. Impulsando autos, motos, aviones, barcos, la industria, el trabajo, el federalismo, el campo, la inclusión, los pueblos. Impulsando un país entero. En YPF cumplimos 100 años, impulsando lo nuestro. Vamos la radio. Te espera, elegí las clases que quieras. En Anfis vamos a cuidarte. En Anfis venimos a encontrarte. La Posada Morada Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil. Única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com. Morada Dos Ventos, Pipa, el primer lugar cuando decidas viajar. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Yo le dejé una pregunta más que sencilla, porque era sí. Obvia. Era obvia, sí, sí. Era obvia la pregunta, entonces se la dejé muy fácil, ¿no? Pero la idea es, viste que hay de tanto manejo y volumen de información, de datos que se transforman en información, si podemos llegar al momento de entender un algoritmo en el cual nos indique el consumo y que nosotros sepamos antes que la gente, o que la gente diga, sí, me están ofreciendo todo esto, que es lo que yo deseaba. Bueno, lo sabemos, bueno, antes que lo desee. Hay varias cosas para decir sobre esa pregunta. Mirá, lo primero que se me ocurre contarte es un caso, uno de los primeros casos de Big Data famosos que surgió en Estados Unidos. Una cadena de supermercados hacía análisis de datos. Hay que decir que las técnicas de análisis de datos no son nuevas. O sea, en los 80 ya había mucho análisis de supermercados, ¿no? Por ejemplo, una técnica muy conocida es la minería de datos, que es como analizar, imagínate, los tickets de venta, qué compra cada cliente, aunque no tengan el nombre y apellido del cliente, o sí, saber qué está pasando con ese cliente en la evolución en el tiempo. Bueno, el primer caso así muy famoso de Big Data que yo recuerdo debe haber sido al comienzo de los 2000, que bueno, una persona, a una chica le llegaba publicidad de embarazadas, de mujeres embarazadas. Entonces, en un momento, la historia corta es que llegó un regalo tipo a la casa de una familia diciendo, bueno, felicidades porque van a tener un hijo. Y el padre de esa chica llamó quejándose al supermercado diciendo, no, acá no hay nadie embarazada. Y resulta que la chica sí estaba embarazada. Y fue como el primer caso famoso donde la data se anticipó al conocimiento, en este caso, de la familia. Porque podés, mirando los patrones, por ejemplo, en ese caso era, bueno, compró un test de embarazo, compró revistas de libros de embarazadas. Bueno, entonces en ese funnel, digamos, era como que lo obvio era que estaba embarazada, ¿no? Eso mismo se hace para un montón de cosas, y yendo a algo más concreto, por ejemplo, las recomendaciones de películas. Te recomienda qué película te va a gustar, Netflix, por ejemplo. Entonces, esa recomendación que tiene, a veces dicen, no sé si viste, 85% de probabilidad de que esta película te gusta. Y esa probabilidad la saca en función a lo que vos fuiste navegando y mirando, y si entrabas a una película y la sacabas, bueno, calificaba negativo esa película para tu interés la plataforma, ¿no? Hace como un modelo de segmentación de clientes en función de usuarios, en función a las películas que le gustaron, los actores, los horarios, si lo miraste en un celu, ¿no? ¿Entiende todo eso? Después tiene toda una base de 300 géneros, subgéneros de películas. Entonces, con todo eso, te hace una recomendación de cuál es la mejor oferta para vos. Y además,
aprende de si te recomiendo una película, vos le podés poner me gustó o no me gustó y estás entrenando ese algoritmo. O sea que la respuesta es que sí, que se puede incentivar la compra o el consumo. Ya hay gente debatiéndose esto, ¿está bien o está mal? Hay mucho debate en eso. Hay como, en términos generales, podemos decir, una cosa es recomendar una venta de un producto y otra cosa es hacer que una persona cambie el voto, ¿no? Es como ya pasaron en casos como Cambridge Analytica. Entonces, bueno, son técnicas que se están usando cada vez más. Y me parece que también está la responsabilidad nuestra que creamos tecnología, tomar esas consideraciones, ¿no? Los límites del empuje que pueden dar los algoritmos. Ah, sí, no caer en la mala praxis de datos, sino que Sí. de la información, sino que, bueno, utilizarla como corresponde con el habeas data y con Sí, la sí, sí. confidencialidad de los datos como corresponde, como para que no incurrir en delitos. Pero bueno, ya hemos visto los documentales que a veces se pasan de la línea y está bueno, como vos Sí. indicaste, ya viendo la evolución de los casos en Netflix de documentales, vas viendo cómo las tendencias se van acelerando, ¿no? Totalmente. Contanos algún caso así que vos digas, wow, no sé si es el caso de éxito, pero uno que te haya apasionado, uno de los primeros, uno de los últimos, que vos digas, me encantó los resultados que tuvimos en esto, como para entender mejor todavía un caso de uso de alguna de las técnicas y de los procesos que ustedes utilizan. Sí, bueno, mirá, estamos haciendo varios casos, pero te cuento rápidamente dos. Uno está para mostrarte, digamos, que inteligencia artificial y ciencia de datos o machine learning, ponerle inteligencia artificial, es como que suenan muy parecidos, pero en realidad tienen como para mí fines bastante distintos. Cuando hablas de machine learning, en general hoy estás usando algo para optimizar un proceso de hacer algo, ¿no? Estás usando Machine Learning para optimizar un proceso. Generalmente es así. Entonces, por ejemplo, un proyecto que hicimos fue de detección automática de fraude, ¿no? Por ejemplo, hicimos varios de detección automática de fraude, pero básicamente lo que se hace es se entrena un algoritmo diciendo este caso tiene un fraude, es fraudulento, este caso no es fraudulento. Entonces, cuando llega un nuevo caso de fraude, el algoritmo solo toma la decisión de calificar de determinada forma ese nuevo caso, ¿no? Entonces, lo que termina teniendo la empresa es una máquina, digamos, que prioriza cuáles son los casos más probables de fraude. Por ejemplo, hicimos uno para seguros de autos, hicimos otro para controles de conectividad a gas, acá también acá en Argentina. Entonces, esos modelos lo que te ayudan es, por ejemplo, en casi la misma proporción, en esos mismos dos casos, por ejemplo, ahorrar 300% los costos de detección de fraude y ahorrar también otro tanto en encontrar los casos de fraude, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que vos antes, por ahí, para detectar casos de fraude, tenías que tener un montón de personas haciendo ese trabajo tremendamente duro de revisar transacción por transacción, y en millones de transacciones muchas veces se pierden un montón de casos. Y también las reglas por las cuales un caso es fraudulento o no van cambiando en el tiempo y los algoritmos aprenden esas reglas solos, ¿no? A partir de los casos. Sí, las Entonces, personas no pueden procesar tanta cantidad de datos tampoco y se exacto. pueden perder en el camino la decisión de un ser humano. Vos pensás del mismo caso una cosa, yo pensaré otra, todo, pero si hay reglas claras y el algoritmo se Sí. retroalimenta de mucha casuística, va a ser más eficiente la segmentación, ¿viste? Del potencial Sí. fraude o no. Totalmente, y eso también hay que decirlo, no es que las personas que estaban haciendo ese trabajo, no es que se queden sin trabajo, sino lo que pasan a hacer es, empiezan a mirar los casos con un potencial más alto. Los casos más probables de fraude, por ejemplo, entran como, se priorizan, ¿no? Entonces las personas solo miran esos casos. Entonces, de alguna forma, pueden capturar mejor los casos de fraude y hay un ahorro en ese tiempo de trabajo manual absolutamente ineficiente, ¿no? Claro. Eso me parece un caso interesante, pero te decía, Machine Learning sirve para esto, que es como hacer algo mejor, digamos, ¿no? Ahora, la inteligencia artificial es como que también, además de poder hacer eso, como que el foco muchas veces está en hacer algo que era imposible hacer antes. Entonces, por ejemplo, tenemos casos de inteligencia artificial con técnicas se llama computer vision, ¿no? O visión artificial, ¿no? Que es, por ejemplo, vos ponerte delante de una cámara y que, no sé, hagas un movimiento específico, por ejemplo, jugar un deporte, y que le pegues a la pelota de tenis, y que la inteligencia artificial lo que haga es compare tu movimiento
jugando el tenis o, por ejemplo, haciendo un movimiento de entrenamiento o para sistemas de salud, podría ser, que compare eso con millones de videos e imágenes que hagan, por ejemplo, ese deporte bien. Entonces, que en esa comparación te haga sugerencias de mejora. O esos mismos casos de computer vision se pueden usar, por ejemplo, para detectar si en una fábrica alguien tiene puesto el casco, o tiene el chaleco de protección, o cuando alguien pasa por una parte que es prohibida porque es peligrosa en una construcción, ¿no? Todo eso son casos que estamos haciendo y que muestran que la inteligencia artificial en ese caso está como inventando algo nuevo. O sea, es imposible hacer. No estás mejorando algo, estás haciendo algo absolutamente distinto, ¿no? Y a Claro. mí me parece fascinante porque aporta como un tipo de conocimiento que es absolutamente original. O por ejemplo, en el caso del prólogo de mi libro, ¿Cómo piensan las máquinas? Tiene un prólogo escrito por una inteligencia artificial que se llama GPT-3, es una tecnología muy avanzada que lo que hace es generar texto solo en base a los datos con los que fue entrenado, por ejemplo, a la Wikipedia o a millones de páginas web, ¿no? Entonces estás Sí. hablando de algo absolutamente distinto a lo que existía. Pues justamente yo dando una charla de marketing y ventas, pero pusimos un ejemplo de inteligencia artificial aplicado, que era el de Lexus, que era el primer comercial, hablando de lo que era la seguridad, que era el Ajá. primer comercial que fue 100% hecho por la máquina, obviamente. Mira. Y sí, lo grabaron tal cual, pero también había estudiado 1.930.000 casos. De qué es lo que más mira la gente, cuáles son las cosas que priorizan la seguridad de un auto. Bueno, el comerciante explicaba todas las características. Fue el guión realizado y después los productores hicieron lo que el guión estaba tal cual, lo hizo la máquina, Claro. ¿no? No movieron ni una coma. Y había sido súper exitoso porque vos te dejabas impresionado de cómo alguna familia evitaba un accidente y todo, cómo reaccionaba el auto. Claro, y bueno, era el primer comercial hecho con inteligencia artificial. Está bueno, está Absolutamente. bueno. El guión había sido, creo que era Lexus, si no me equivoco. Sí, puede Pero ser. bueno, te agradezco muchísimo, Freddy, y vamos a estar en contacto, como dijimos recién, y espero, tal vez podemos hacer un LinkedIn en vivo, que tenemos más tiempo, una horita Estaría ahí como buenísimo. para Sí. charlar y meterle ahí un mano a mano como en casa, cuando tus tiempos lo permitan. Después lo arreglamos en privado, Dale. y quería agradecerte mucho todo lo que nos has dado, porque la verdad que una genialidad. Creo que esto nos va a servir muchísimo y cuando ya lancen lo de PyME, ojalá que podamos tener otra nueva charla para hablar exclusivamente del segmento PyME y si querés con alguien de tu equipo o algún Sí. caso, algún cliente, lo que vos quieras, lo metemos acá con nosotros. Está buenísimo. Gracias y gracias por el espacio. La verdad que creo que vale mucho lo que haces para lo que hacen con tu equipo para divulgar estas cosas, así que agradecerles. Y sí, cuando tengamos la plataforma para pymes, que calculo que será para mitad de año, ya estaremos hablando. Y te esperamos acá también para eso, para el lanzamiento, con todo gusto. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos, Freddy. Ahora vamos, bueno, después, Freddy, la verdad que Rocket Data, una súper empresa, la verdad está buenísimo y todo lo que nos ha dado, hay que aprovecharlo. Voy a invitar a un LinkedIn, así tenemos mucho más, lo exprimimos más al pobre Freddy, lo hago hablar más todavía. Ahora les pido la plaquita de consejo de expertos y presentamos a nuestro amigo Iván, por favor. La realidad PYME en Latinoamérica de la mano de expertos de cada país. Hola Iván Calvo Prieto, ahora quiero saber si es desde Chile o estás en otro lugar, porque una vez te presenté desde Chile, estabas en España, así que, ¿cómo te va, Muy buenas tardes, Juan. Estamos en Chile ya de vuelta. Iván? Hemos llegado la semana pasada. Han sido Era. 40 días por España. Ha sido muy interesante el viaje. Obvio, obvio, obvio. Bueno, primero, feliz año y muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros y compartiendo acá la realidad de las pymes, en este caso desde Chile. Pero Igualmente, también igualmente, Juan. seguramente me puedas contar algo de España, de tu viaje, de lo que te hayas visto interesante por allí. Así que bueno, soy todo oídos. Bueno, lo primero que tengo que contar es que estamos con COVID en casa. Nos ha pegado el fin de semana y Yo el jueves, también. sí, el jueves mi hijo empezó con fiebres, ya llevábamos 2 días en Chile. Y habíamos dado negativo en las PCRs, tuvimos que hacer PCRs para salir de España, para burlar PCRs a la entrada en Chile. O sea, Chile tiene un procedimiento muy estricto y a todos los viajeros les obliga a hacer PCR al aterrizar en Santiago. Y todos dimos negativos,
Y bueno, en fin, en teoría ya podíamos hacer vida normal. A partir del miércoles lo hicimos así, el jueves, pero el jueves por la tarde mi hijo empezó a sentirse mal con fiebres y ya lo llevamos a urgencias y está con COVID. Luego mi mujer también está complicada, también anda con dolores y demás. Y yo estoy aquí aguantando, pero por suerte yo no tengo síntomas, así que yo estoy bien. Ah, Así pues yo pero. estoy en el proceso también, ¿eh? Hoy, supuestamente el miércoles me dan el alta. Bueno. Estoy con COVID actualmente, ya me darían el alta el miércoles, hoy el lunes a última hora, pero pasé 2 días feos y el resto bien. Eso es. Nosotros hemos pasado un fin de semana feo. Mi señora todavía anda complicada. Está complicada. El niño ya va recuperando el ánimo, el apetito y ya dejando la fiebre atrás ayer. Y de esta noche ha sido ya una noche mejor. Pero bueno, ahí estamos. Así que nada, esa es la bienvenida que te hemos tenido al regresar a Chile después de haber tenido una vida en España que nos ha complicado. Allí lo que puedo decir, hay un tema que es la variante de esta Omicron que se ha pegado muy fuerte. Aquí en Chile va más lento, o sea, lo que estamos viendo los casos y los contagios parece ser que va a ser ahora en febrero cuando se viva la cúspide o el peak de la ola esta que tenemos. Y bueno, está afectando porque obviamente le está pegando a las empresas, le está pegando sobre todo a lo que pude ver en España, a las licencias de muchísima gente que no podía trabajar o que al contagiarse pues estaba pegando por todos los sectores, especialmente al sector turístico, le pegó muy fuerte en Navidad, le pegó muy fuerte a toda lo que es hostelería, restauración, bares, restaurantes. Ha habido una baja en España, que es un país muy turístico, pues le ha pegado. Y vamos a ver ahora el verano aquí en Chile cómo le afecta, porque yo creo que viene fuerte en las próximas semanas. No es tan grave como otras variantes, es decir, la mayoría de la gente lo pasa como un catarro, una gripe, así como lo está pasando mi hijo y mi mujer. Pero lo que sí que está claro es que le pega a los sistemas de salud primaria, porque muchísima gente los llama por los síntomas, los mocos, digamos, la congestión, todo lo que es la fiebre. Entonces se colapsan los sistemas de atención primaria. Eso es lo que he podido vivir en España y creo que aquí en Chile va a ser inexorable también en las próximas semanas por el nivel de contagios. Ya hay más de 10.000 contagios diarios en Santiago de esta variante Omicron y le va a pegar a todos los sectores por el tema de las licencias, de toda la gente. Va a ser complicado el mes de febrero, yo calculo, para todos. Así que nada, eso es lo que hemos podido contar desde allí, vivirlo en persona y que esta cepa o nueva, por lo menos, que no es tan agresiva, pero sí es mucho más contagiosa, a ver si sirve para que nos inmunicemos, por lo menos, y podamos dar un paso adelante y podamos avanzar y salir de esta pesadilla que llevamos 2 años. Sí, yo justo me había vacunado la tercera dosis el domingo y el lunes a la noche, el martes, me empecé a sentir medio mal. Me fui a hisopar el miércoles, dio negativo el miércoles. El jueves a la tarde amanecí bien, y el jueves a la tarde otra vez dije, me siento medio raro, voy a hisoparme. Me había hecho antígenos, ahora me voy a hacer PCR. Me fui a hacer PCR y el viernes me llegó que era positivo, pero bueno, yo igual estuve aislado todos esos días. Los que tenía dudas y todo, yo me aislé directo. O sea, entonces mi familia por suerte no se contagió y yo quedé aislado. Sigo Pues aislado, a ahora lo ver. único que hice es bajar a mi oficina para el programa de radio con mi barbijo y de aquí a mi habitación nuevamente. Pues el primer día que Bueno. salgo es hoy, que me dan ahora el alta mañana pasado. Nosotros estaremos todavía esta semana aislados. Por suerte podíamos trabajar. Yo comentaba hoy con un amigo, con un cliente y amigo esta mañana, que me preguntaba cómo estábamos, nos hablábamos, no habíamos hablado todavía este año, para ver cómo estábamos ambos. Y ya le puedo decir, mira, yo llevo 2 años haciendo todo el trabajo online, ¿ya? O sea, llevo 2 años facturando todos mis servicios, tanto de formación como conferencias, como consultoría, todo lo he hecho online. Así que, bueno, es verdad que ahora, esta semana, toca ajustarse un poco y reprogramarse. Sobre todo el niño necesita salir y va a ser duro todavía tenerlo esta semana encerrado. Pero ya el teletrabajo es algo que llegó para quedarse. La posibilidad de vender servicios online a través de las redes es algo en lo cual yo ya llevo viviendo de ello los 2 últimos años. O sea, ya no he hecho un trabajo presencial.
Aunque sí que en este viaje a España aproveché para reunirme con algunas empresas en modo presencial. Estuve teniendo algunas reuniones en algunas ciudades, principalmente en Valladolid y en Madrid. Y estuve reunido con empresarios de allí, pulsando sobre todo el ambiente en España, viendo cómo están las cosas por allá, que el virus ha pegado fuerte, pero hay un tema que es, yo siempre digo que España y Argentina son como hermanos. Son países muy parecidos. La única diferencia es que España tiene vecinos ricos y entonces las ayudas que la Unión Europea está transfiriendo a España hace que haya un boom de proyectos y de negocios que tiene un lado positivo y un lado negativo. Yo hablaba de ello en un post hoy en LinkedIn diciendo que es bueno que los vecinos te ayuden, es decir, es bueno que te puedan dar plata, como está haciendo la Unión Europea con España para ayudar a que salga del bache, ¿no? España. Pero también es malo, o sea, también hace que mucha gente se relaje en sus capacidades, en sus fuerzas y que se preocupe más de que otros me den para ayudarme a salir. Si bien es cierto, las ayudas que transfiere la Unión Europea, esta vez tienen que ser ayudas a proyectos para que se justifique la inversión de ese dinero. Y es mucho dinero, son 70.000 millones de euros a fondo perdido, es decir, que España no tiene que devolver, y otros 70.000 con prácticamente el 0% de interés. Entonces, va a haber un boom de proyectos en montones de sectores, van a tener que presentar diferentes proyectos que puedan ser financiados con esas ayudas. Entonces, yo creo que España va a tener una inyección en los próximos meses y obviamente pues mucha gente, muchas empresas se van a ver beneficiadas de esas ayudas y de esas inyecciones. Pero siempre pongo el asterisco de que no creo que sea lo mejor acostumbrarse a que te ayuden otros, sino que es mejor que tú puedas salir adelante por tus propios medios. Entonces ahí a ver si España aprovecha bien esas ayudas y no se dilapidan en proyectos que no vayan a ninguna parte y sí que sean interesantes. Y la realidad de Chile, cuando vos llegás y ves que entre el ingreso de esta variante de COVID, el tema de los gobiernos, y vas 40 días afuera, más allá que vos estás conectado, decís, bueno, febrero o marzo se va a venir más caldeado y sobre todo para el mundo pyme, ¿no? Que es el que afecta directo, porque una gran corporación de última pide presupuesto al exterior y que lo ayuden. Ahora las pymes no tenemos esa suerte. Bueno, Chile, como bien sabéis, ha habido cambio de o ha habido elecciones, hay un nuevo Claro, gobierno en por eso. ciernes. Hay un nuevo gobierno en ciernes que se viene, es un gobierno de izquierdas, de una izquierda más radical de la que ha gobernado en los últimos años, porque Chile en los 30 años que lleva de democracia, la mayoría de los gobiernos han sido de centro izquierda. Este nuevo gobierno también se dice ahora de centro izquierda, pero obviamente hay varios ministros comunistas, varios ministros de unas, digamos, alas más allá del centro izquierda. Pero si bien ha habido un nombramiento de gabinete este viernes pasado, y el presidente del Banco Central es el nuevo ministro de Economía, y el presidente del Banco Central de Chile es un hombre solvente, es un hombre socialdemócrata, con lo cual parece ser que el presidente Boric sí que ha tenido las luces suficientes de saber que ahora tiene que pilotar el barco y que no lo puede hacer desde un discurso muy radical, básicamente porque la economía se puede gripar, se puede marchar el dinero, la inversión del país, y entonces ha puesto, o va a poner, digamos, todavía no ha tomado posesión, pero va a poner al que es hoy día presidente del Banco Central de Chile como ministro de Economía. Eso ha sido una señal que los mercados han recibido muy bien, el dólar ha bajado. Entonces eso es una señal de confianza, un voto de confianza para ver si las reformas que necesita este país se hacen de modo consensuado, de modo no radicalizado, y que no espante a la inversión, a las empresas y golpee más de lo que ya de por sí la pandemia y está golpeando a la economía. Entonces hay que esperar, hay que darle un voto de confianza a esta moderación del gabinete que ha presentado Gabriel Boric. Y mi opinión es que, bueno, que la moderación siempre es buena, que los extremos y la radicalización nunca traen nada bueno. No Entonces, ¿dónde conduce, no está conduce, no conduce a nada eso? positivo, digamos. Encontrar caminos centrados y dialogar con la oposición y contar con ella será muy importante para la futura estabilidad de Chile.
Pero es pronto todavía para juzgar, hay que dejar que tomen posesión y durante este año sí que vamos a tener ocasión de ver qué políticas se implementan y para dónde va el país. Las pymes, obviamente, igual que las grandes empresas, tú decías que las grandes empresas pueden pedir presupuesto y te pueden ayudar, sí, pero también las grandes empresas tienen que presentar sus cuentas de resultados. También los altos ejecutivos tienen que conseguir que funcionen esas empresas. Así que nos interesa a todos que el país vaya bien, que la economía de Chile vaya bien, que siga generando riqueza y prosperidad para que se puedan crear, futuras oportunidades para todos. Así que vamos a ver cómo evoluciona este año. Cuando pase este año, yo creo que ya cuando haya pasado un año, ahí sí tendremos ya objetivamente datos para poder valorar si vamos por buen camino o si vamos por... De momento tenemos promesas y vamos a ir viendo qué hace el nuevo gabinete a partir de marzo cuando asuma. Y de aquí a marzo pues se viene duro por este tema de la ola COVID que está subiendo y no va a ser un verano tranquilo, va a ser un verano con muchas restricciones, como lo que he vivido yo en la Navidad en España, con un golpe importante... Con un golpe importante para las empresas que obviamente venden desde minoristas, que tienen que vender ropa, retail, por ejemplo, regalos en España, pues obviamente yo vi como todo lo que eran reuniones con amigos, con familiares, se vieron condicionadas, mucha gente contagiada, muchas cenas suspendidas. Entonces, eso, los negocios que viven de eso, pues han sufrido ese golpe en las Navidades pasadas en España y ya venían. Ya venían, claro, eso atrás, te iba a decir, claro, te iba a decir que ya venían del año anterior, que cuando estuvo claro, el años, lockdown, ¿no? Claro, ya el lockdown, ese cierre total que han hecho, ha sido muy complejo. Pero bueno, la verdad que, Iván, te agradezco muchísimo la energía y bueno, que tu familia mejore, que vos no te agarre nada, que sigas así, y por supuesto a disposición para lo que necesites. Vamos a ir planificando ya para arrancar el año con toda la energía y a ver cómo la consultora, con qué nos sorprendés con la consultora y invitados, como siempre, en lo que va de este año. Así que muchísimas gracias otra vez. Hay muchos planes en marcha. O sea, este verano nos va a servir también para descansar un poquito. En el próximo mes tomaremos algunos días de vacaciones. Pero tenemos cosas en marcha interesantes y vendremos fuertes en marzo con novedades. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Juan, y estaremos aquí con vosotros para contar. Bueno, muchísimas gracias y un gran abrazo, y que se mejore la familia y que no te afecte a vos el COVID. Así muchas gracias. Sí, lo primero, antes que nada, es derrotar al bicho. A ver si lo echamos de esta casa y luego seguiremos con el resto de cosas. Un abrazo con toda la energía. Un gran abrazo fuerte. Muchas gracias. Un abrazo. Bueno, chao. Iván Calvo Prieto, el CEO de Laira ABN, la verdad que desde Chile nos dio toda el panorama y lo que vivió en España, así que está muy complejo el COVID, como acá también en muchos casos, así que esperemos que sea lo mejor para él y su familia. Vamos a la tanda y volvemos con consultorio de expertos. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM1220, Ecomedios. Econoticias. Toda la información al instante. Muchas gracias. Un minuto transcurrió desde las 19 horas en la República Argentina y en la ciudad de Buenos Aires. En estos momentos, con 28 grados de temperatura, tenemos el cielo completamente cubierto y con probabilidad de lluvias para las próximas horas. Tras un episodio cardíaco, el juez de la Corte Suprema, Juan Carlos Maqueda, mejora. Este martes le podrían hasta dar el alta. El miembro de la Corte Suprema, uno de los más antiguos, sigue internado en una clínica porteña por una insuficiencia del corazón. Tenía antecedentes de problemas cardíacos. Fue tratado en el Instituto Argentino de Diagnóstico y Tratamiento, pero su condición mejoró en las últimas horas y mañana podría regresar a su hogar. El martes por la mañana se va a someter a una serie de chequeos y por la tarde le darían el alta, aunque aún no circuló cuándo se va a reintegrar a sus funciones como juez del máximo tribunal. Violento robo al empresario Oscar Andreani. Un grupo comando desvalijó su casa en la localidad de San Pedro. El hecho ocurrió esta madrugada en la estancia La Santina, ubicado
en el kilómetro 151 de la Ruta Nacional 9, una zona rural de esa localidad bonaerense, donde le robaron dinero en efectivo y otros objetos de valor. Oscar Andreoni sufrió horas muy difíciles luego de atravesar este violento asalto junto a su familia en su estancia de la ciudad bonaerense de San Pedro. Fuentes policiales informaron que un grupo de 7 delincuentes armados irrumpió en el predio con fines de robo, redujo al empresario y a su familia después de apoderarse de una suma aún no precisada de dinero en efectivo y de otros elementos de valor. Los asaltantes huyeron, mientras que el empresario denunció lo ocurrido ante la policía. En consecuencia, los delincuentes son buscados intensamente por las autoridades en estas horas. En Buenos Aires, un informe de Antonio de Ramo. La mejor información pasó por Econoticias, ecomedios.com. Es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. Tengo algo excelente para recomendarte. MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios, más beneficios y la mejor atención. Anota, llama a MGN Salud al 4629-3351. Podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes. Llama al 4629-3351 y asociate a MGN Salud. MGN Salud llegó para cuidarte. Superintendencia de Servicios de Salud, www.sssalud.gov.ar, 0800-222-72583, RENEMP número 117924. La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales, cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior, economía, créditos y legales. Comuníquese al 011-481-65900, 011-481-65900, o enviando un mail a ccibaires@ccibaires.com.ar. Asóciese, los esperamos. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, @ecomedios. Consejo de expertos. Todas las semanas, especialistas de diferentes disciplinas empresariales nos ayudarán a entender los diferentes contextos y así poder tomar decisiones con la información necesaria.
Y acá volvemos con todo. Ya tuvimos la placa de consejo de expertos y uno de nuestros expertos invitados está conectándose, Ricardo Chicolino, de Estudios Chicolino y Asociados, con el que hablamos siempre de estrategia fiscal. Y hoy justamente uno de los temas es el consenso fiscal. Así que ahora Ricardo se está conectando. Estudios Chicolino y Asociados. Hola Ricardo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Ya te presenté a vos, al estudio, al tema del consenso fiscal, y así que metele directo. Hoy vengo con energía, estoy con COVID, así que vengo con energía en baja. Así que hoy hablan ustedes. Me alegro que te haya repuesto del COVID. Sí, vamos bien. Bueno, vos sabés que todos los lunes hago un gran esfuerzo para mantener mi nivel de darte buenas noticias, ¿viste? Entonces, no es que ignore las malas, ¿eh? Pero en este caso, el tema propuesto era el tema del consenso fiscal. Los gobiernos de los últimos tiempos, del macrismo y del peronismo, han realizado varios pactos fiscales con las provincias, ¿no? Algunos con un sentido, otros con otro. Pero en todos ellos nunca se agarró el toro por las astas. Y los impuestos provinciales generan una gran distorsión. Fundamentalmente, el impuesto a los ingresos brutos y, desde hace un tiempo, las tasas municipales. El impuesto a los ingresos brutos genera una gran distorsión porque es la gran diferencia que hay entre el impuesto a los ingresos brutos y el IVA. Estos impuestos, que son impuestos al consumo, que uno los paga cuando consume, se los llama de carácter indirecto porque el sujeto que termina pagando el impuesto no es el que presenta la declaración jurada en el caso del IVA, sino es el consumidor final, porque aquel que está en la cadena de comercialización factura con un débito, compra con un crédito, netea y paga. Y lo que paga en realidad es lo que le cobró cuando vendió. Entonces, en definitiva, el que paga el impuesto es el consumidor final. Por eso se dice que el impuesto de valor agregado, salvo por las distorsiones que tiene en cuanto a la tasa y en cuanto a los productos de primera necesidad que grava, sería el impuesto más sano para aplicar, ¿no es cierto? A veces la distorsión de la tasa y los productos de primera necesidad que grava hacen que el impuesto adquiera un cierto grado de regresividad. Y el impuesto a los ingresos brutos es altamente regresivo. En muchos países se aplica en una sola etapa. Acá se aplica en todas las etapas de comercialización. Y como el contribuyente no toma lo que pagó el de la etapa anterior con el IVA, termina siendo un impuesto acumulativo. Entonces, es un impuesto en ingresos brutos, el impuesto sobre los ingresos brutos es tan distorsivo que el efecto que produce en el aumento de precio es mayor a lo que recauda el Estado. O sea, es un impuesto que si el Estado recaudó 100, esos 100 provocaron una distorsión de precio de 140. Mientras que el IVA recaudó 100 y produjo una distorsión de precio de 100. ¿Entendés? Claro. Esa es la diferencia entre el impuesto de ingresos brutos y el IVA. Y la distorsión que genera. Es un impuesto altamente regresivo. Regresivo quiere decir que un impuesto es progresivo cuando el que más paga es el que más gana o el que más... Ese es un impuesto progresivo. El que más paga es el que tiene más capacidad contributiva. Pero el impuesto a los ingresos brutos no.
Bueno, entonces, en este consenso fiscal, parece, ¿no? Dios quiera que siga así esto, parece que el Estado quiere trabajar con las provincias para corregir el impuesto sobre los ingresos brutos y bajar la carga fiscal. Aunque parezca esto, esto es una decisión política, ¿no? Es decir, fundamentalmente es una decisión política. Y bueno, parece que el Estado está dispuesto a eso y firmó este consenso fiscal con las provincias para tratar de armonizar el impuesto a los ingresos brutos y bajar la carga fiscal. Y también en los impuestos municipales, porque los impuestos municipales hace 5, 6, 10 años atrás eran impuestos que se pagaban, pero que nadie se preocupaba por ellos. Hoy las tasas municipales... Sí, como la de seguridad y higiene en los comercios, por ejemplo, que afectan muchísimo, muchísimo. Yo tengo un montón de clientes y conocidos, pymes, que tienen comercio y la seguridad y higiene, según el municipio y según la zona donde estén, es terrible para lo que es el comercio, los mata, los mata. Claro, es un impuesto a los ingresos brutos más. Claro, por eso, digo, es abusivo y llega un momento que y después te embargan, te hacen juicio, te quieren clausurar por la tasa de seguridad y higiene. Es complejo. Es claro, muy complejo. Siendo que, vos fijate, cuando nosotros nos referimos a este tributo, decimos tasa de seguridad y higiene. Claro. Y cuando nos referimos al impuesto a los ingresos brutos, decimos impuesto a los ingresos brutos. Claro. ¿Y por qué uno se llama tasa y el otro se llama impuesto? Esto está definido constitucionalmente. Con el impuesto, el Estado recauda para solventar gastos de la sociedad donde no hay una relación entre lo que se paga con el beneficio que se recibe. Por ejemplo, con un impuesto se solventa el sueldo del juez, del maestro, del policía, y yo no puedo decir, pago mucho impuesto, el policía tiene que estar más a disposición mía, el médico tiene que estar, voy a tener más, mejor seguridad, mejor médico. No, yo pago un impuesto y voy a ir a un hospital público, una escuela pública, etc. Y ahí me van a estar devolviendo el impuesto que pago, ¿no? Entonces no hay una relación entre el beneficio que recibo del Estado y el impuesto que pago. Pero en la tasa hay una relación directa. Tiene que haber una relación directa. Yo tengo que pagar en función del beneficio que recibo. Entonces, si yo tengo un lote de 50 metros de frente, el Estado va a gastar más en seguridad e higiene en mi lote que en el tuyo que tiene 10 metros de frente. Entonces, yo tengo que pagar más que vos. ¿Me entendés? Pero cuando la tasa pasa a ser un porcentaje de la venta, se perdió esa relación. Porque vos con 10 metros podés facturar mucho más que yo con 100 metros. Entonces vos con 10 metros de frente terminás pagando una tasa de seguridad y higiene mayor que yo que tengo una fábrica de una manzana. O entonces, vos te pones un pequeño comercio en una avenida y pagás un montón de tasas y yo me pongo en un departamento, mi oficina, que ni lo declaro y no pago nada. Alquilo un departamento y no pago nada. Entonces, bueno, un cobón, no sé. Y ahí, pobre el comerciante, lo están matando. Entonces, la tasa termina siendo un impuesto y esto constitucionalmente no debería ser así. Claro. Pero bueno, lo importante es que el consenso fiscal ha llegado y se está empezando a hablar. Claro, va a tratar de armonizar el impuesto a los ingresos brutos para que tenga una menor incidencia en las empresas. Bueno, buenísimo, Ricardo. La verdad que un lujo. Y bueno, te invito a quedarte ahora a escuchar a Snoop y después a nuestra invitada, a otra número uno. Y ahora pido, te agradezco por supuesto, ahora nos quedamos en línea y pido la placa de herramientas, así presentamos la columna de Snoop. Muchísimas gracias. Estar Ricardo. Informado no es suficiente para tomar decisiones efectivas. Ya llega. ¿Cómo lo hago? Toma nota. Herramientas y consejos reales para empresas en tiempos turbulentos. Presento a Mario Becerra, gerente de proyectos de Snoop Consulting. ¿Y cómo lo hago, Mario? La consultoría de sistemas no es una mala palabra. Así que vamos con todo, que hoy tenemos poco tiempo.
Hola Juan, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Mario? Feliz año. Bien, todo bien, igualmente, feliz año, arrancando el año radial, ¿eh? Exactamente, exactamente. Bueno, quería tocar este tema como primer tema del año, porque si bien no es una herramienta concreta, es algo que nosotros como consultores de sistema, en sí es como la primera herramienta que la PyME necesita para poder determinar, bueno, en definitiva, cuál es la herramienta concreta que va a solucionar su problema. ¿Por qué quería contar esto? Bueno, nos ha pasado muchos casos y parece que digo, no es una mala palabra, por ahí también en la consultoría que vos hacés sobre ventas y estas cosas también te debe pasar, parece que uno quiere, digamos, robarle la plata al cliente y dice, che, Es necesito verdad. primero conocer tus dolores, tu empresa, tu problemática. Y yo lo quería asemejar a algo muy simple, que es cuando uno va al doctor. En general, quizás uno sabe que por ahí, no sé, si tengo un problema abdominal, termina en una resonancia magnética, pero no es lo primero que te manda a hacer el médico sin antes preguntarte un montón de cosas. Primero, de cuánto te duele, qué pasó, un poco de historia tuya. Y cuando nosotros hacemos una. Para poder recomendar una herramienta, es parte de lo que necesitamos conocer del cliente para poder recomendar una buena herramienta. Porque si bien sistema de gestión es genérico, decís, che, tengo que cambiar mi sistema de gestión. Bueno, fenómeno. Hay montones y te tenemos que ayudar a decidir por uno que te va a acompañar por 5 o 10 años probablemente. Y tiene que ser algo que esa inversión sea acorde a la necesidad de tu empresa. Entonces, para hacer eso, nosotros tenemos que conocer qué es lo que, cómo lo hace la empresa hoy en día, con qué se maneja, cómo son los usuarios que tiene la empresa. Si bien todos te dicen, bueno, yo lo manejo con Excel, fenómeno. Entonces, tenemos que conocer esos Excel, qué información guardan, cómo traquean, con qué otros sistemas se conectan, porque hoy en día no se resuelve todo con un Excel, tenés que subirlo. Aplicativos de AFIP, tenés que subir aplicativos de ARBA, a un montón de conexiones con un ecosistema precisamente de sistemas que hacen a la cuestión de la elección de la herramienta final. Entonces, en muchos de los casos, el cliente cuando nos llama por algún cambio de sistema que tiene que hacer o alguna solución que necesita que desarrollemos, siempre hay una etapa previa de ese conocimiento que nosotros, bueno, obviamente se llama consultoría, de alguna manera tenemos que ponerle ese nombre, pero un poco es el diagnóstico que te hace el médico cuando vos llegás muy dolorido, al consultorio. Y que para eso necesita conocer tu historia, cómo te viniste manejando, qué es lo que tenías previamente instalado. Y no significa que esa consultoría tiene que ser eterna, que vas a decir, che, voy a estar 6 meses. Indagando sobre tu empresa, depende el tamaño de la empresa. Hay consultorías que pueden ser, no sé, 2 o 3 reuniones y a partir de ahí empezás a, digamos, diseñar la solución. Pero es algo que me quería como recalcarlo como primer tema, porque cada vez que uno da esa palabra de consultoría, parece que es una plata que el cliente tiene que gastar y que no va a tener retorno. Y en sí es quizás la parte más importante, porque después de ahí empieza a desprenderse todo un trabajo que si esa consultoría no estuvo bien encarada o no se hizo, puede derivar en un gasto o innecesario o mal hecho en una herramienta, en la elección de una herramienta que a futuro nos puede traer complicaciones. No sé si te habrá pasado eso, Juan. Sí, aparte, como esto ya consta y lo hemos hablado más de una vez el año pasado, ustedes muchas veces no invitan a que la empresa desarrolle de cero, sino que haga hasta una prueba con algo que ya exista para ver si es la real solución que ese tipo de herramientas que necesita. Y bueno, si después tiene que escalar y tener un desarrollo propio y lo tenga, entonces digo, hacen buena praxis con todo, y sobre todo para el mundo PyME, que es lo que mucho tratamos acá en el programa. Que a veces no se justifica desarrollar. Entonces, la consultoría es eso, el diagnóstico inicial y es justamente establecer un momento de partida, el momento cero, digamos, para que en poco tiempo tengo que aprender, no sé, tus 20 años de empresa, lo tengo que aprender en un mes y ver todas las oportunidades de mejora.
lo que vos llamabas y asociás con el médico es eso, es síntomas y soluciones. O sea, qué síntomas tiene la compañía, qué soluciones le damos y, bueno, las oportunidades de mejora que van en un conjunto de soluciones. Así que me encanta cómo lo describiste, la asociación que has hecho. Y bueno, creo que no sé si estamos alineados, pues pensamos siempre muy parecido. Sí, por eso quería, porque en definitiva quizás, viste, decís, che, tengo problemas en el área administrativa y seguramente tenés que o cambiar el sistema de gestión, poner otro RP, y ese es el nombre genérico, es decir, bueno, tengo que hacer una tomografía ahora. El médico después te dice, bueno, la necesito, cuando después conoce tu caso, va con contraste, sin contraste, o sea, empieza a hacer los matices, y quiero tener esa analogía, porque con el cuerpo de uno tiene esas precauciones, dice, bueno, no, esperá, le cuento todo al médico porque obviamente está mi cuerpo en juego. Bueno, en la empresa pasa eso, en la PyME. Está en juego, muchas veces yo siempre hablo de la bala de plata. No es que la PyME tiene una cartuchera llena de municiones que dice, bueno, si no le pego en este sistema, le pego en el que viene. Digo, tiene esa bala de plata que es quizás la única oportunidad o porque tiene un crédito que pudo obtener por alguna promoción que hizo el Estado. Bueno, todo eso tiene que estar bien aprovechado y parte de esta información primera que uno tiene que tener para poder ayudarlos a elegir esa mejor herramienta y que seguramente, como decíamos en otras charlas, es se puede empezar por alguna herramienta con casi todas las herramientas, un RP, depende del tamaño, ¿no? Pero algún RP, un CRM para la relación con el cliente, tiene una capa que es gratuita. Entonces decís, che, empecemos por esta capa gratuita para que ver si la gente de tu empresa se acomoda a esto. Porque obviamente un sistema ya prediseñado tiene como un esqueleto, es como ir a comprar un traje a una casa que a lo sumo te toman la botamanga, te ajustan un poquito el costadito y salís andando. Obviamente que no es lo mismo que ir a hacer un sastre, un traje a medida, que obviamente tiene otro costo, pero a veces no se justifica que por ese pequeño ruedo que hay que hacer del pantalón vayas a ir a un traje a un sastre a medida para que te haga un traje. Entonces, obvio. Esto es lo mismo, ¿no? Sí, pero también reconozcamos que en el mercado hay de todo y muchos hacen la mala praxis, hablando de medicina, y entonces necesitabas coser un botón y le venden un traje a medida con chaleco, corbata, camisa, media, zapatos y un sobre todo y estamos en verano. Claro. Sí, luchamos contra eso, pero bueno, después tenemos más de 20 años que nos avalan que los clientes dicen, bueno, pasamos por esta consultoría, nos ayudaron a elegir una buena herramienta, que son los ejemplos que tomamos porque entendemos que en el mercado, como en todo, está esa mala praxis. Es como vas al mecánico y te dicen, viste, ya cuando el mecánico te dice eso, te decís, ya, usted me tiene que cambiar el motor. Y esto pasa lo mismo, ¿no? Hay de todo, pero por eso quiero reforzarlo acá, como más allá de que seamos nosotros o cualquier empresa que te ofrezca eso, tiene un sentido de ser, de conocer los procesos, de conocer la empresa, y muchas veces antes de elegir una solución hay que trabajar en esos procesos, que ya no tienen que ver con una herramienta. Hay que decir, che, pero acá no tenés un proceso que te pueda modificar lo que está haciendo el área. Entonces hay que trabajar previamente en ese proceso para después ir a buscar una herramienta informática que lo cubra. O en muchos casos es, bueno, no tenés un proceso. La mayoría de las herramientas informáticas tienen las mejores prácticas del mercado. Y cuanto uno más se acerque a ese traje, digamos, de que no es a medida, obviamente que es más barata la implementación, es más rápida, y se obtienen resultados más rápidos también, ¿no? Claro, y después si hace falta, tenemos una fiesta importante, nos hacemos el traje a medida, y listo. Exactamente, exactamente. Por ahí es como decís vos, voy para el bautismo, ¿viste? Del sobrino de mi tía, bueno, me voy con el traje que compro en la tienda. Ahora, bueno, me voy a casar y bueno, ahí sí, ¿viste? Me hago el traje a medida. Exactamente. Va el traje a medida, Mario, la verdad que te invito a que te quedes como siempre y ahora que ya es la próxima invitada, antes de ir al corte, bueno, pero te quería agradecer que estemos juntos este año y bueno, feliz año
Igualmente. Y vamos con todo con la columna de Snoop de herramientas y le vamos a hacer este año a meterle muchísimas herramientas para las pymes y los emprendedores. Muchísimas gracias. A vos. Un gran abrazo. Bueno, vamos a la tanda y ya arrancamos directo con la placa de nuestra invitada, por favor. .com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. La Posada Morado Ventos te espera en Pipa, la mejor playa del nordeste de Brasil, única por su bahía con delfines. 12 exclusivos departamentos estilo bungalows totalmente equipados sobre una pequeña colina con suave brisa constante en un predio de 5.000 metros cuadrados. Antes o después de la playa, descansa escuchando el canto de las aves en nuestras tres piscinas circulares. Podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina. www.moradadosventos.com Morada Dos Ventos, Pipa. El primer lugar cuando decidas viajar. Estamos vacunando contra el COVID-19 a las niñas y niños de entre 3 y 11 años, porque mientras más seamos los vacunados, más cerca vamos a estar de salir. Si querés más información, entra en argentina.gov.ar/vacuna-COVID. La vacunación es la salida. Es buena para vos, es buena para todas y todos. Argentina te cuida. Ministerio de Salud. Argentina Presidencia. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. De la mano de los mejores, experiencias, aciertos y desaciertos de los empresarios número uno de nuestro país. Muy, pero muy buenas tardes, ahí les estoy agradeciendo que pobre le hicimos esperar un poquito y les pido disculpas a Marina González, cofundadora de Geoland Toys. ¿Cómo andás, Marina? ¿Cómo les va? Buenas noches. Buenas noches, buenas tardes, no sé, verano no se sabe con la luz que es, buenas tardes. No sé. Es verdad, yo tengo una ventana acá al lado y árboles y veo todavía claro, pero en realidad es una buena tarde, noche. Bueno, Geoland Toys son juguetes, ¿no? Que no van a tener ningún tipo de desperdicio. Si vos llevas a que activan la parte motriz de los niños, pero son juguetes encastables, sacaron línea de dinosaurios, pero todo lo que viene en lo que sería el juguete se reutiliza, o sea, genera el mínimo desperdicio o no genera desperdicio. Exacto. Justamente es para concientizar del medio ambiente también a los chicos. Claro, sí generamos desperdicio. Nos encantaría decir que no generamos nada. Sí. Pero poco residuo, poco residuo. Pero poco residuo. Sí, generamos muy poco residuo. En realidad, cuando vos recibís el juguete, casi todo es para jugar y para entretenerte, para aprender, y tenés muy poco descarte. La idea era esa educación ambiental, después ver el tema de fauna autóctona, perdón. Ver el tema de los dinosaurios, aprender actividades lúdicas de todo tipo. O sea, la idea es actividad motriz de los chicos, por otro lado, la educación y una concientización todo al mismo tiempo. Es como que parece demasiado pretencioso, pero está buenísimo porque es la forma de empezar, ¿no? Desde los chicos, porque si no, esto ya de grande, la conciencia de la conservación muchas veces no viene en un USB y la enchufamos. Entonces, qué bueno. Y hoy tienen todos como todo tan integrado y asimilan todo tan rápido que generar este sentido de pertenencia con la naturaleza, con lo autóctono, el tema de educación ambiental tampoco es tan difícil de interpretarlo para los chicos porque, ya te digo, están como tan formateados para esto, tienen todo tan como incorporado que para nosotras también es un desafío grande hacer un producto que tenga información fidedigna, porque son bastante críticos y saben de lo que estamos hablando. Entonces, es un desafío importante también armarlo. Entiendo. ¿Y les han agregado algún tipo de tecnología? Por ejemplo, yo
Vos le puedes poner, no sé, algo, una etiqueta que puedes escanear y eso te genera, no sé, realidad aumentada y se arma una montaña para verlo en un celular, una tablet, y donde está el juguete este que tenés vos, el físico con el virtual, y Todavía podés. no. La idea está. Ah, buenísimo, buenísimo. La idea de algo por el estilo está. Vamos a ver si entre este año o el que viene Ojalá. podemos plasmar todas las ideas que venimos teniendo, porque somos como una máquina de ideas constantes y nada, a veces también tenés que pensarlo como que es más allá de que es un proyecto que uno quiere hacer y que te tiene mucho amor y muchas ganas, tenés que verlo también como que es un negocio en algún punto. Entonces, no podés tirar todo el tiempo ideas nuevas, sino que también tenés que profundizarla y ver un poco cómo es la recepción de lo que estás haciendo también, porque vas a tener cosas para mejorar o cambiar, o capaz que no tiene buena recepción por parte de los chicos tampoco, que es el Claro. público que uno aspira. Entonces, siempre tenés que andar retocando algunas cosas, pero bueno, eso de realidad aumentada sí lo tenemos pendiente, o hay algunas cosas parecidas que hay dentro de nuestras cabezas. Claro, viste, no estamos tan desactualizados. Yo soy un señor grande, pero no estoy tan desactualizado, ¿viste? No, 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 tenemos ganas de incorporar alguna cosa así. Primero lo que tratamos fue de sacar Geolán a la venta y de desenchufar un poco a los chicos de lo que fue el primer año de pandemia, que había tanto Zoom, tanta cosa rara para uno adaptarse al cambio de la escuela, de las reuniones, del ritmo de la casa, y esto de no poder salir a jugar, no ver a tus amigos. Entonces ahí surge Geolán. Pero ahora Sí. que esto ya se va mesetando y nos vamos acostumbrando un poco todos a este nuevo ritmo, bueno, ahí es donde queremos ver de meter algo nuevo y innovar un poquito más. Sí, Así que ahí aparte vamos. está bueno unir los mundos porque no es que competir contra la Play, competir contra la tablet, porque No. pues el celu es imposible, pero decir, bueno, No podés. me complemento y hago que sea algo novedoso para los chicos uniendo esos mundos, es que ellos Tal cual, son nativos más el otro lúdico tenés y que buscar motriz. una coexistencia. Claro, sí. No podés ignorar la tecnología, los avances y la cabeza de los chicos en cómo van, con qué velocidad, porque tampoco los podés traer un escriba sentado a que jueguen. Tal cual, no, por más que uno quiera, no. Así que acá estamos funcionando. Qué grande. ¿Y esto cómo comercializan ustedes? ¿Cómo consiguen Nosotras, clientes? O sea. mira, arrancamos, tenemos una tienda online, bueno, redes sociales, Facebook, Instagram, TikTok, que hace poquito que empezamos con el TikTok también. Arrancamos en realidad con redes sociales y el boca en boca, después nos armamos la tienda bastante rápido. Y a su vez tenemos consignación en algunos showrooms que son especiales, como más de nicho, con cosas para chicos y puntualmente hacia ese público, librerías, tenemos ventas mayoristas también. Entonces, medio que nos vamos expandiendo dentro de lo que nosotras podemos también, porque también tenemos otros trabajos aparte de Geolán. Estamos viendo imágenes, ahí estamos viendo imágenes, ahí estamos viendo imágenes Ah, justamente mira, de, ahí ahí está está. la parte de dinosaurio, todo, así que bueno, provincias del sur, ahí, provincia ahí Esas del sur. son alianzas que hemos hecho con otros emprendedores. Entonces buscamos de que quede en un combo lo que vos compras un combo que está dentro del producto de Geolán y dentro del producto de alguno de estos otros emprendedores amigos, que son otros juegos didácticos o libros, y en ese combo te sale un poco más económico y nos beneficiamos todos. Lo tenemos en la tienda tanto nosotras como los otros chicos. Muy bueno, la verdad, felicitaciones.
Ahí, ¿cómo ve Ricardo? ¿Cómo ve Ricardo el tema? Ahí empezamos. Tenemos a nuestro experto, a Ricardo Chicorino, A nuestro ver. experto en estrategia fiscal, que te va a asesinar. No, mentira. No, por favor. Pregunta, Ricardo, puedes preguntar lo que quieras. Estás muteado, recordá que estás muteado. Hola Marina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Ricardo? Bueno, qué interesante lo que hacen, ¿no? Felicitaciones, la verdad que estaba escuchando Bueno, atentamente muchas gracias. y me pareció genial. Muchas gracias. Escuchaba recién que comercializan en forma directa al consumidor y también mayoristas. Sí. Y lo hacen todos por medios virtuales. Sí, muchos de los contactos que, a ver, en el primer año fuimos generando ciertos contactos, mucho con el boca en boca, entonces llegamos a algunas librerías y de ahí se nos fue abriendo un poco más el abanico comercial, por decir de alguna forma. Con algunos tuvimos consignación, con otros con ventas mayoristas. Pero sí, generalmente hacemos las ventas, el contacto es por redes sociales. Hemos hecho una clase de mailing para hacernos conocer, que les llegaba a las librerías en general o a las jugueterías. Un catálogo muy simplificado, no tratábamos de poner mucho detalle, pero sí para que nos conozcan, porque necesitábamos entrar hacernos conocer, en realidad. Entonces así fue como empezamos a darnos a conocer y en algunos casos hemos tenido muy buenos resultados, hemos tenido ventas no solo en Capital, sino que en Santa Fe, ha sido gente de Puerto Madryn, de Córdoba. Así que, bien, nos vamos federalizando. Los productos Eh, los ahí, ahí viene el elaboran tema, ¿no? como Juan. Ahí viene el tema, digo, cuando factura de un punto específico varias provincias, ahí viene el tema. Claro, porque el hecho de que ellos estén ubicados en un lugar y comercialicen de manera virtual, no los liberan de tener que tributar en esas jurisdicciones provinciales a Claro. las cuales va el producto, ¿no? Exacto. Porque, por ejemplo, el impuesto sobre los ingresos brutos se tributa en la provincia donde el destino final del bien, Claro. sin importar si lo transporta el propio consumidor, si se manda por un flete o por algún otro medio. Y como lo hacen a través de manera virtual, tampoco es importante si tienen gastos en esas jurisdicciones o no. El Claro. hecho de que sea de manera virtual, tienen que tributar igual en esas provincias a donde el producto va destinado finalmente, ¿no? Exacto. Así que, bueno, la recomendación que yo le haría es ese tema que trae aparejado una serie de inconvenientes, porque seguramente la venta la harán por tarjeta de crédito o a través de una cuenta bancaria, y eso le genera retenciones desde esa jurisdicción. Sí, tal cual. Entonces, los obliga a inscribirse, a tributar, etcétera. Y bueno, entra en ese tema, pero Nosotras por ahora solo estamos como monotributistas. Entonces, sin inscribirnos en ingresos brutos por el momento. ¿Por qué digo por el momento? Porque en realidad hemos tenido el primer año varias ventas, pero después tuvimos como un parate muy importante, donde la venta siempre fue minorista. Entonces, si bien la intención está en inscribirnos en ingresos brutos, nos frenamos.
porque la verdad es que no estoy tributando, tampoco estoy, no estoy vendiendo a otras provincias hoy, en este momento. No he tenido un caudal de ventas que me justifique la inscripción en las distintas provincias. Claro. Entonces, por ahí tuve una o dos ventas en diferentes provincias o en algunas localidades que la verdad es que todavía no tributé, sencillamente por eso, no me inscribí, no tributé. ¿Y el domicilio fiscal de la empresa actualmente es en capital o provincia? Es en capital, es en capital. Porque existe un monotributo unificado. Sí. Donde el hecho de que sea monotributista a nivel nacional genera información para que te reclamen el monotributo a nivel provincial, en este caso, claro, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Mira, y te ahí, cuento, bueno, a ver si me orientas con lo que te voy a contar, sí, antes de que vos me termines de contar eso. Sí. Nosotras arrancamos en capital, yo estoy viviendo en Mendoza, me mudé hace unos meses a Mendoza y justamente mi intención es la de inscribir, de pasarme de monotributista a inscribirme en este monotributo unificado. ¿Por qué? Porque Mendoza justamente está dentro de las provincias que tienen. Sí. Así que, si vos me lo recomendás, ya hago todos los cambios juntos. No, lo que uno trata de hacer siempre es un poco aconsejarle a la empresa para que tenga la menor cantidad de problemas posible, porque después todo esto termina saliendo mucho más caro. Exacto. Por los intereses, por las multas, por todo un montón, sí, de temas. Entonces, yo sí te recomiendo que te inscribas en el monotributo nacional, okay, y en el monotributo provincial. Además, okay, como hoy está unificado, en realidad el monotributo provincial interactúa mucho la AFIP y le pasa, claro, información a la provincia. Claro. La AFIP le dice, acá hay una persona que está inscrita en el monotributo nacional, que vive en Mendoza y que no está inscrita en el monotributo de Mendoza. Tomá, te paso el dato, reclamáselo, ¿entendés? Okay. Entonces hay mucha intercomunicación entre la AFIP y las provincias. Okay. Entonces, si es factible, porque a veces uno lo ve factible y no es el momento, pero si es factible para vos, sería lo recomendable. Sí. Muy bueno, muy bueno. Y además vivís en la mejor provincia argentina. Es hermosa. Es de Mendoza. Lo dice un mendocino. Amo Mendoza, estamos felices de vivir en Mendoza. Es una belleza. Vos. Es una belleza. Pero bueno, acá estamos. Sí, realmente. Mario, ¿cómo lo estás viendo? Yo, de hecho, desde las herramientas digitales, tiendas, posibilidades, hay un montón, ¿no? Sí, primero, Marina, felicitarte. Estaba mirando la página, están buenísimos los juegos que ofrecen, se nota que tienen, están pensados y tienen una calidad importante. Gracias. Y eso está bueno. Vos, cuando comenzó un poco la charla, nombraste como las redes, ¿no? Como los sistemas, decís, bueno, tengo mis redes y tengo una, mi socia, digamos, es la encargada de eso, pero yo te quería preguntar, si bien están arrancando el emprendimiento, ¿tienen algún sistema de soporte, como factura, sistema de facturación? No, mira, por el momento no estamos manejando ningún sistema de gestión ni administrativo, nada. Solamente la facturamos por la página de AFIP, entonces se factura directamente desde AFIP. La verdad es que yo, aparte de Geonan, también tengo mi trabajo en relación de dependencia, claro, y nosotros yo manejo Tango Gestión. Y en su momento arrancamos con el Tango Factura, que es el otro que es como más básico y más chatito. Sí.
Y la verdad es que muchas de las herramientas que podría llegar a tener en el tango o en la administración de lo que es la empresa en la que trabajo, todavía no los estaría usando en mi ciudad. Somos dos socias. Laura es licenciada en comunicación y es mucho de lo que ven en la web es obra de Laura y su cabeza mágica. Y entonces como que todavía no veo el utilizar mucho un sistema de gestión, porque tampoco tengo un listado de proveedores con los que tengo una cuenta corriente exhaustiva para conciliar o para ver facturas y pagos a cuenta. Entonces por ahí con un Excel sencillo esto se maneja por el momento, donde volcás la factura, donde ves el pago que hiciste, lo cancelaste y con un Excel deben haberlo conciliado. Entonces, claro. Ahí... pero sí, me encantaría que llegue el punto en el que yo tenga varios proveedores y pueda usar un sistema de gestión, porque eso me significa que estoy recontra el que sí. Han crecido un montón. Ahí como recomendación, hay algunos sistemas que, por ejemplo, te puedo recomendar Subio, que es uno que está en la nube, que hasta 100 facturas mensuales es gratuito. Entonces ya empezás a tener, y está conectado con AFIP, facturas desde ahí, ya tenés a tus clientes. Es como, incluso, miralo un poquito porque es medio plug and play, no necesita implementación. Genial. Tenés ahí, si haces algunas compras, podés tener algún sistemita de stock también incluido. Siempre te limita como a 100 facturas mensuales y después crece eso, pero bueno, no es muy costoso si te pasás esas 100 facturas mensuales. Pero ya te, ¿cómo me dijiste el nombre? Repetime el nombre. Subio con X. X, okay. X, U, okay. B larga y O. Bien. Está buena esa herramienta, es parte también de una empresa que después tiene un ERP más grande, que es Finance, que es, digamos, más grande que un tango, ¿no? Que ya ahí lleva una implementación y bueno, cuando crezca te puede acompañar por ese lado. Buenísimo, me gusta. Y por otro lado está eso, hoy tenés las redes sociales y también tenés, si bien tenés un montón de gente que te compra por su cuenta, pero también decías que le vendías a librerías o a jugueterías, esos ya pasan a ser, digamos, clientes como más formales. Quizás ahí también la recomendación es que puedas poner algún CRM que te lleve la relación con los clientes o donde vos tengas, bueno, cuál fue la última, todo esto que vos hoy seguramente estás llevando en algún lugar, alguna planilla Excel, sí, de cuándo me encargaron, cuándo le entregué, bueno, toda esa información lo podés tener y también tenés CRM que tienen una capa gratuita, uno que está muy bueno que se llama HubSpot, con H empieza, H-U, HubSpot, okay. Que también tiene una capa gratuita y que es muy fácil también de conectarse con las redes sociales. Entonces, ahí bueno, nosotros como empresa te podemos ayudar, pero si no también vos podés indagar un poco porque eso tiene esa capa gratuita y hay muchos tutoriales en YouTube que podés mirar un poquito ahí para ver cómo se conectan. Y creo que con esas dos herramientas, de a poquito te vas haciendo, digamos, tu set de sistema que te sacan un poquito, porque la planilla Excel hoy seguramente te está sirviendo, y vos conocés el tema de trabajar en tango, lleva una tarea, pero en un futuro es bueno tener todos los sistemas, precisamente todos los procesos sistematizados, para que te ayuden con la gestión, sobre todo cuando ustedes empiecen a crecer, y por ahí se queden con una parte, ya no la parte operativa, y tengas que poner a alguien que haga el operativo. Cuando te quieras trasladar todo lo que hoy haces a mano, después se va a ir complicando. Si lo tenés en alguno de estos sistemas, fácilmente vas a poder delegarlo. Aparte te genera tableros automáticos, te da tableros de control automáticos, muchos de ellos te permiten hacer una interfaz con otras soluciones cuando vas creciendo, y como decía Mario, hay algunos que vos pagás, hasta 100 facturas gratis, pero después pagás algo poquito y podés subir a 200 más, y así vas creciendo. Y obviamente, genial. Todos estos sistemas están en la nube, no tenés que hacer backup de nada, te olvidás de todo eso. Lo podés acceder desde cualquier máquina, se te cortó la luz en tu casa, te vas al bar de donde haya internet. Lo único que hay que tener es internet. Y hoy internet, buenísimo. Si no tenemos internet, no funciona nada, así que lo vas a poder acceder, obviamente, hasta con datos del teléfono celular.
Mirá, digamos, Genial, lo que te me digo. encantó. Esas son dos herramientas que, primero, son como la puerta de entrada a estos dos mundos, pero aparte con la misma herramienta podés crecer y después por ahí, no sé, un usuario pagás como, no sé, la mitad de lo que pagás el cable o lo que pagás por Netflix, ¿viste? Entonces, Claro, sí. y para tener, no sé, pasás a tener 200 facturas y no es que vas a pagar una fortuna mensual por eso. Quizás pagás poco más que Netflix, mirá con lo que te digo. Genial, me encantó. Bueno, muchas gracias. La Bueno, verdad es súper útil, súper útil. buenísimo. Viste que acá es Generadores TV, la radio que se ve, nosotros tenemos imagen y sonido, pero también te llevas herramientas más allá de lo que vos brindás con tu caso de experiencia para otros emprendedores. La verdad que está buenísimo y yo le agradezco a todos los que van formando el panel. Nos falta Diego Núñez que está fuera de vacaciones, pero bueno, ya va a volver, que también toda la parte legal. Y esto es así, la idea es poder ir aportando a cada invitado herramientas del panel y que ustedes como invitados nos den su Buenísimo. óptica y su modelo de negocio para que otros aprendan. Y esto es como la parte de la tienda, ¿cómo la generaron? Con, no sé, tienda nube, trabaja Mercado Libre, yo, o lo hicieron desde la web? Tenemos tienda nube. Tienda nube, Hicimos sí. tienda nube, registramos la marca y bueno, y el dominio, así que ahí es donde vos ves que la tienda figura como geolandtoys.com. Y ahí entró Laura con toda su parte de comunicación y su cabeza fantástica, y la tienda quedó como quedó. Qué grande, Todo. amor. Y La están verdad que haciendo genial. acciones de Google AdWords así para conseguir clientes, invirtieron en Google, invirtieron en otro. Mira, todavía no. La verdad es que es algo que queremos hacer este año. Veníamos con. Primero estuvo mi mudanza, que bueno, si bien no tuvo ningún problema que nos separáramos, por decir de alguna forma, de generar la sucursal regional en Mendoza. Nos fuimos acomodando un poco para hacernos conocer también acá en Mendoza, estuvimos haciendo ferias, entonces nos contactamos con la red de municipios verdes, entonces fuimos tejiendo redes, pero este año lo que queremos sí es abrirnos un poco más y hacer un poco más de publicidad y tejer redes un poco más comerciales, por decirlo así. Muy La bueno. intención es esa. Este año justamente nosotras siempre entre diciembre y enero juntamos las cabezas para ver cómo vamos a diagramar más o menos el año. Y una de las cosas que queremos hacer este año es justamente eso. Bueno, buenísimo. La verdad, Marina, te agradezco muchísimo el No, caso, a ustedes. que te abras a las preguntas y respuestas después. Queda en contacto acá con nuestros expertos le decimos a Tincho que nos comunique los datos, todo para que se Sí, pregunten cosas y sí. se apoyen entre ustedes. Y es una parte de networking del programa, nos pone muy felices. Así que, bueno, Genial. gracias por estar y felicitaciones por el proyecto. Y bueno, espero que en los próximos pasos, cuando ya empiecen a lanzar con el marketing todo y nos visiten nuevamente y nos cuenten la adopción de la Sí. tecnología, de la realidad aumentada o de la idea esta que están teniendo. Y bueno, simplemente agradecerte, bueno, y que estés acompañándonos hasta las 20 horas y No, muchísimas las gracias. agradecidas somos nosotras. La verdad es que Geolan es una marca chica, todavía es chiquita y tenemos este año y pico de nacidas y estas cosas nos enriquecen, nos encanta que poder participar, aprender, que nos aporten, porque uno Muy tiene bien. su cabeza armada en función de algo y acomodada y después cuando te metiste te das cuenta de que hay un abanico de que uno no lo tenía en consideración porque bueno, pues vos te arrancás con un emprendimiento como que es una idea que le tenías muchas ganas y mucho amor, pero cuando entras a comercializar y qué sé yo, toda esa idea romántica queda en un rinconcito y hay un mundo aparte. Y acá Entonces, te metés en Generadores me TV y encantó. te arruinamos la cabeza, así, chao. No, Y me encantó. Me encantó.
y sobre todo Chicolino, el antirromanticismo te tira ingresos brutos, impuestos nacionales. Me encantó, así te lo digo. Suerte que está Mario, mirá, me da, si no fuese por Mario estaríamos acá arruinados ya, llorando todo. Genial, súper muchísimas gracias a todos. Puedo cantar un bolero si querés, ¿eh? No, ya te voy a sacar, ahora vas a, la próxima vas a cantar. No, te voy a perseguir todo el año hasta que te haga cantar. Hoy me agarraste con energía baja. Ya levanto, la semana que viene levanto. El COVID. En mi vida no es todo impuesto en mi vida. Qué grande. Bueno, muchísimas gracias Marina, Ricardo Chicorino, de Chicorino Asociados, Mario Becerra, de Snoop Consulting, Tincho Estefano, la producción, ahora Gerardo, en operación, a los Marbazos, bueno, a mi familia, a Emiliano, mi socio, a mi familia, Mari, Sofía, que siempre me acompañan y me cuidan con este bicho feo que me agarró y me aguantan. Bueno, así que muchísimas gracias a todos, nos vemos y nos escuchamos la semana próxima en esto que dimos a llamar Generadores TV, lunes de 18 a 20 y no se olviden el jueves, LinkedIn Live, 16 horas. Muchísimas gracias. Gracias.